pues la semana pasada, lunes, por algo previsto. Sí veníamos por algo previsto, pero sí vamos a cumplir. Y es tanto así de lo que tú estás hablando, esta primera información extraña, porque más que un primo, parece hasta un papá, hasta un tío, ahí en su pantalla. Esto pasó en Puerto Plata, mira ese joven, bueno, imagínate tú, no sé cuál es por qué la necesidad de tirarse una foto así, porque me imagino que eso fue quizá alguien que usted se la envió, que usted no quiere saber de ella, o de Chercha, pero un trágico y violento incidente sacudió a la comunidad del ranchito, eso es, ranchito de Los Vargas, cuando un joven conocido como Reno le quitó la vida a su primo, óigame eso, Cristino Polanco, mírelo ahí, de 50 años de edad. Él lo atacó a machetazo. Dicen los residentes, doctor, que quedaron consternados ante la brutalidad del hecho. Ellos informan que Cristino Polanco fue atacado por su primo Reno, resultando gravemente herido. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, pues Polanco falleció mientras era trasladado en la ambulancia del 911. Las autoridades locales se encuentran investigando las circunstancias que rodean este acto de violencia, mientras que la comunidad, doctor, da la pérdida. Y sabe la preocupación, doctor, que si observamos la edad del señor Polanco, podría ser hasta su padre. Y te lo digo porque todo viene por algo de que le llamó la atención aquí en este amplio, le llamó la atención, y esto parece ser que el joven se enfureció y le cayó a machetazo. ¿Por qué decimos brutalmente? Sonará extraño, pero yo le puedo decir que dicen los expertos que una puñalada es más peligroso que un machetazo, porque el puñal entra y te deja unos orificios y usted se muere porque la sangre ni sale. Pero cuando alguien muere a machetazos, indica que una brutalidad por la descomposición social que tenemos. Porque hoy por hoy la sociedad está más que dividida. Porque hoy por hoy se ha perdido la educación hogareña. Porque hoy por hoy, usted, si muestra la foto otra vez, es un muchacho bastante joven. ¿Que a qué edad podría llegar? Es un menor de edad. Y lo que te dice a ti y lo que nos dicen es que le llamó la atención. Pero hoy, vaya aquí de Dios, no existe el respeto. Cuando usted faltaba a un vecino que le llamaba a usted la atención y usted le faltaba, te podría dar una pela. Y cuando llegaba tu papá, te daba otra. Ahora, doctor, te dice un muchacho, mira, nos puso la calle así. Vete de ahí, tu maldita. Rapa tú. La sociedad está dividida, pero la familia está más. Porque el producto de ser buenos ciudadanos, nadie que me diga a mí que no, que comience en el hogar, un 60%, porque aquí se le quiere quedar un 40% del Estado, un 60%, doctor, comience en la casa.